Debo de decir que eres muy optimista, mi querida Nancy, de que se vayan a revisar estas cosas, porque hay que decir que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien manda, quien mueve los hilos en el Consejo. En otras palabras, son juez y parte, no se investigan entre ellos y hay esta idea de que hay un interés de perpetuar la impunidad, porque la ministra Norma Piña, pues sería muy difícil que la viéramos tomando decisiones contrarias a estos grupos de poder, incluso al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además, no solamente por el ministro Aguilar, sino por incluso ministros que fueron propuestos por el presidente, han sido exhibidos, salieron raspados en la mañanera, Miguel. Sí, tienes toda la razón en ese sentido. Me parece que esto no solamente exhibe al ministro Luis María Aguilar, esto exhibe la toma de decisiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que han venido haciendo por décadas, no solo en este gobierno, sino que esta es una impartición de justicia en beneficio del mejor postor, Vicente. Y no solamente son los ministros de la Corte, son tribunales, son juzgados federales, locales. La corrupción del Poder Judicial es algo que daña brutalmente a la sociedad mexicana. Es algo que necesitamos se modifique y se cambie. Esta acción de hoy, en donde vimos que solamente mediante la exhibición de un acto totalmente que se ve ilegal, los ministros reflexionaron y dijeron: quedamos exhibidos de tal manera que se obtuvieron los votos suficientes, que tenía que ser de 4 o más, para que no se otorgara el amparo a este sujeto que pues tiene sus vínculos precisamente con uno de los personajes siniestros, un policía acusado de secuestros, asesinatos, lavado de dinero, vinculado con su ex jefe, Genaro García Luna, preso por los mismos delitos de vínculos con el crimen organizado en Estados Unidos. Entonces, estamos ante una situación que la Suprema Corte tiene que hacer algo para que esto se modifique su imagen, que está por los suelos en este momento. Yo coincido en que no puede haber una investigación interna, por lo que tú comentabas, que la ministra Norma Piña es juez y parte, es presidenta de la Corte y es presidenta del Consejo de la Judicatura. De tal manera que no serán ellos quienes investiguen a sí mismos porque son parte de esta impunidad, de este abuso de poder, de este tráfico de influencias y de esta enorme corrupción que ha marcado por décadas a este órgano máximo de justicia. Y además la independencia que tienen, en donde, ya lo dijo la ministra presidenta Norma Piña, hizo un llamado a todos los jueces, magistrados y ministros, tienen total libertad e independencia para hacer lo que consideren necesario. Es decir, pueden irse a robar a sus juzgados, tribunales y en la corte. Entonces no va a pasar nada. Se tiene que hacer, Vicente, en cuanto a tu pregunta? Bueno, la Fiscalía General de la República, a petición o a denuncias de investigaciones que hagan los órganos de inteligencia del gobierno federal, y hablamos de la Unidad de Inteligencia Financiera, hablamos del Centro Nacional de Inteligencia y hablamos de otros órganos de Procuración de Justicia, de investigación y de inteligencia del país, quienes revisen las enormes fortunas de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vamos a encontrar sorpresas muy desagradables, Vicente, en donde sus fortunas no corresponden al salario que han percibido y todas las canonjías durante los años que se han mantenido en la corte. Es decir, sus fortunas son mucho, muy superiores a lo que han devengado de manera lícita con salarios, que sabemos también que los salarios pues alcanzan los 500 mil, 600 mil pesos mensuales, porque son acumulativos con todas las prebendas que tienen. No solamente es el salario directo, son seguros, pago de viáticos, comidas, hasta la gasolina de los vehículos, ayudantes, en fin, es demasiado lo que se les paga a Miguel. estos ministros de la Suprema Corte, Vicente. Y recuerdo que cuando Luis María Aguilar era ministro presidente, hasta los lentes le pagaba el pueblo de México. Había, recuerdo, un apartado en el que a Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le pagaban los lentes.
no sé si recuerdas, a mí me pareció una ofensa en aquel año cuando lo leí. Ahora imagínate hoy que estamos en plena austeridad republicana. Yo siempre uso una frase, en este caso, Vicente, de los impartidores de justicia, que la enorme corrupción que hay en los tres niveles de los poderes, el más dañino es el que se da en el poder judicial. Porque si hay corrupción en el poder ejecutivo, estamos hablando de dinero público, y es lo que más se ha denunciado y lo que mantiene al país en una enorme desigualdad social. Esto hablo de manera histórica hasta este gobierno que está tratando de modificar y de cambiar las cosas. Y bueno, como el presidente bien dice, si yo no robo, se va disminuyendo estos hechos que tanto dañan a la hacienda pública y que tanto dañan los recursos de los mexicanos. Si hay corrupción en el poder legislativo, pues también afecta, porque son los que hacen las leyes y han hecho leyes a modo para poder seguir robando los servidores públicos. Pero cuando hay corrupción en el poder judicial, Vicente, y esto se presenta en los tres niveles, en los juzgados, en los tribunales y en la corte, entonces esto es tan, tan grave, porque juega con la vida, con el patrimonio y con la libertad de las personas, Vicente. Entonces la corrupción del poder judicial no puede permitirse, no debe de continuar, debe de atacarse. Y por primera vez, ante lo que pasó hoy en la mañana en la conferencia matutina, estamos dándonos cuenta de la necesidad y de la urgencia que hay de cambiar a estos ministros, que son no solamente neoliberales y de derecha, sino están vinculados a actos irregulares que deben de ser investigados, pero no será de manera interna, sino que tendrá que ser por fuera, es decir, otros poderes que investiguen a estos ministros de la Corte que se han enriquecido brutalmente. Así es, y Nancy,